Venimos llenos de alegría y agradecimiento. Le presentamos a Dios nuestro homenaje de adoración. Lo reconocemos como Supremo Señor, pero también como Padre misericordioso, que nos dio a su Hijo para que nos redimiera y nos sigue asistiendo en nuestras necesidades. Vamos a pedirle en la Santa Misa por el eterno descanso de Guadalupe Ramos Espinosa, por Rafael y Soledad Ramos Espinosa, por Francisco Ruiz Rojas, por Rubén Vargas Puga, por María Guadalupe Hernández Ávila, por José Elías Cárdenas García, por Gonzalo Sánchez Alvarado, por Leonor Maciel Ramos, por Marielena Espinosa Camacho,
por Jesús Ríos Tamayo, por Antonio Pérez Barocio, por Carmen Flores Espinosa, por Margarita Negrete, por Manuel Gutiérrez y Carlota Martínez, por Soledad Maciel y Evaristo Gil, por Jesucita Ceja y Salvador Alejandre, por Luis Gil y Soledad Maciel, por Evaristo Gil Maciel, por Evaristo Hernández, por Ignacio Gil y Antonio Mendoza, por Jorge Camacho Ceja, por Enriqueta y Enrique Alvarado, por Francisco García y Esperanza Pérez, por Josefina y Catalina Mendoza Medrano, por Edelmira Zamudio, por Gerardo Saldaña Molina, por Guadalupe Peña, por Vicente García y María de Jesús Mares, por Jesús Ávila Alcalá, por Delfina Flores Espinosa, por los difuntos de la familia Flores Espinosa, por Chuche Torres y Mari Sendejas, por José Collazo y María Maravilla, por José Collazo Maravilla, por José Luis Barajas Rodríguez, por Manuel Mendoza Mendoza, por Fidel Flores Padilla, por María de Jesús Aguilar Maravilla, por Lucimelda González Martínez, por Ignacio Gil Maciel, por Jesús Vega y Aurora Aguilar, por Otilia y Alfonso Campos, por Alejandro Ochoa y Esther Fonseca, por María Luisa Hernández Vega, por Manuel Hernández Linares, por los difuntos de la familia Pedrosa Aguilar, por Jesús Navarro Ponce, por Guillermina Rodríguez Alejandre, por Soledad Rodríguez y Rodolfo Valdés, por Alejandro Mares Tamayo, por Ignacio Sapien Medina, por José Ramos Ceja, por Agripín García Mares, por Javier y Jaime Ruiz Maciel, por Vicente García, por María de Jesús Mares, por Manuel Hernández Linares, por Ramón y Fernando Mejía, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por Agapito Álvarez en su primer aniversario, por Jesús Álvarez y Miguel Ángel Ramos. Vamos a pedir también por las intenciones de la familia Cueva Ceja, por Alejandro Hurtado Cárdenas, por su salud, por la familia Ábalos Espinosa Ramírez, por Guadalupe Mendoza Ibarra y su familia, por Antonio Mendoza Ibarra y por su salud, por la familia Pedrosa Maciel, por Juan Manuel Mendoza Mendoza, por Rogelio Campos Pérez, por su salud, en acción de gracias a la Virgen de Fátima, al Sagrado Corazón y al Santísimo y a las ánimas, por la familia Zamudio Herrera, por la familia Álvarez Mendoza, por la familia Gil María Maciel, por la familia Ruiz Maciel Campos, por la familia Mejía Landeros, por la familia Landeros Madrigal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueblos todos, aplaudan, aclamen a Dios con gritos de júbilo. Hemos venido con gran alegría a presentar al Padre nuestro homenaje de amor, de alabanza, de adoración y acción de gracias. Pidámosle que nos purifique de todo pecado y nos disponga a participar con fruto en la celebración de los divinos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial hiciste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes les pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Segunda lectura. Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos por su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esta forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: el que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya, 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 la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos. Aleluya, la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, la palabra de Dios. Aleluya, digan todos los pueblos. Aleluya, la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido
se curaría inmediatamente. Inmediatamente se le secó la fuente de sus hemorragias y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente? ¿Todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le contó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, ¿qué significa? Oye, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que el domingo pasado el Evangelio de San Mateo nos narraba que Jesús y sus discípulos se embarcaron e iban a hacer la travesía hacia el otro, a la otra orilla del lago, que Jesús se acostó en la popa de la barquita y quedó profundamente dormido. Había trabajado todo el día predicando la palabra de Dios, curando a los enfermos, etc. De tal manera que ese rato de la travesía lo tomó como un descanso, estaba profundamente dormido. En eso sopló un viento huracanado, empezaron las olas a golpear la barca y a echarle mucha agua a la barca. Los apóstoles, a pesar de que la mayoría eran pescadores y que sabían cómo manejar pues una barca en esa circunstancia, se llenaron de pánico. Lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús lo reprendió: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Dio una orden al viento y al mar, se hizo una gran bonanza. Eso nos narraba el Evangelio de San Mateo el domingo pasado. Hoy también nos habla de la fe. Se nos narra que Jairo, jefe de la sinagoga, tenía una niña enferma
agonizando. Sin duda que ya había recorrido a los médicos y había puesto todo lo necesario para que su hija sanara. Pero ella seguía muy grave. Recordemos que en general los dirigentes religiosos estaban muy en contra de Jesús. Quizá sentían que la gente lo seguía a él, lo escuchaba, mucho más que a ellos. Estaban perdiendo prestigio y aceptación de parte de la gente. Pues bien, Jairo, dejando a un lado todos los prejuicios que hubiera podido tener, quizá que sus compañeros después le hicieran algún reproche muy grave, en esa necesidad suprema, se acerca a él y le dice: Señor, mi niña está agonizando. Y el Señor le dice: voy a curarla. Se ponen en camino. Dice el Evangelio que los envía una gran multitud. Después de que iban caminando, se acercó por detrás de él una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y había gastado todo su dinero en procurar sanar sin conseguirlo. Y pensó: si logro tocar su manto, me curaré. Con dificultad se abrió paso entre la gente. Tomó el manto del Señor, sintió en sí misma que estaba curada. El Señor también supo que había salido de él una energía curativa. Preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus apóstoles le dijeron: Señor, pero si ves cómo la gente te va apretujando, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Él seguía mirando. Dice el Evangelio que la mujer se acercó temblorosa, con miedo, se postró ante el Señor y le confesó todo lo que había sucedido. Su larga enfermedad, y que ahora ella había tenido la fe suficiente para decir: si logro tocar su manto, me voy a curar. Que en efecto, ahora se sentía sana. El Señor le dice: no temas, tu fe te ha curado. Queda libre de tu enfermedad. Esa interrupción que a Jairo le pareció eterna sirvió para que Jairo madurara su fe en Cristo. Él tenía un testimonio como aquella mujer que había sufrido las hemorragias durante 12 años. Y había gastado todo para querer curarse y no lo lograba. Con solo tocar su manto, quedó sana. Su fe se fortaleció. Pero en eso llegaron sus servidores y le dijeron: tu niña ya murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Pero Jesús le dijo: no temas, basta que tengas fe. Aquella mujer que sanó en ese instante ya lo había fortalecido. Y él demostró que sí tenía fe. Continuaron, llegaron a la casa, encontraron las plañideras llorando y un gran alboroto por la muerte de esa pequeña. Cuando muere una persona de 90 años, pues todo el mundo dice: pues ya vivió lo suficiente. Pero una niñita de 12 años causa muchísimo dolor. Había pues muchísimo alboroto, muchos llantos en la casa de Jairo.
El Señor les dice, ¿por qué tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, se burlaban de él. Habían constatado con toda seguridad su muerte. El Señor mandó que Jairo echara fuera a toda la gente. Él y su esposa y los tres acompañantes de Jesús llegaron a la alcoba, al sitio donde estaba la niña tendida. Ya recordamos lo que hizo el Señor. Se acercó a la niña, la tomó de la mano, le dijo, Talitá, cum, que significa, niña, yo te lo mando, levántate. La niña abrió los ojos, se incorporó, se puso de pie y se puso a caminar. El Señor dice, el Evangelio prohibió que lo divulgaran, aquel acontecimiento. Les dijo a los papás, denle de comer. No sé cuánto tendría sin comer, estaba pues muy grave, necesitaba el alimento para tener abundante vida y fuerza. Es lo que nos cuenta el Evangelio. Vemos cómo el Señor exige la fe, creer firmemente en Dios y en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Que no dudó en tomar la naturaleza humana, desde luego sin dejar de ser Dios, pero apareció ante el mundo como un ser humano. Pero fue demostrando con su predicación, con sus milagros, con su vida santísima, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías esperado. Como comentaba al principio, los dirigentes del pueblo especialmente lo vieron como casi como un enemigo. Empezaron a conspirar contra él, se unieron con los herodianos y por fin de todo lograron que el gobernador romano le diera la sentencia de muerte. No era nada más un poquito de malestar, sino que estaban decididos a acabar con él. Sin embargo, ese fue el camino que el Hijo de Dios eligió para redimir a la humanidad. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ese era un lema de su misión que había recibido del Padre. Nos la demostró plenamente. Quiere que nosotros sepamos cultivar la fe con la oración, con la recepción de los sacramentos, con la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Hay muchos medios de ir madurando en la fe, ir ampliando nuestros conocimientos, irlos poniendo en práctica. Hay personas muy humildes que no tuvieron la oportunidad de mucho estudio, pero que tienen una fe muy acendrada, que la practican, que tienen gran confianza en la misericordia de Dios. Eso es lo que hay que infundir a las nuevas generaciones. Recordamos que el cristianismo sufrió desde los inicios de su existencia muchas persecuciones, muchas trampas para abandonar la fe. Eso es lo que ha sucedido en este tiempo, y es de mucha increencia. Hay muchas señales de que ha disminuido la fe. Necesitamos tener entusiasmo, fortalecer la fe, iluminarla, estudiando, orando, recibiendo los sacramentos y predicando
el Evangelio del Señor, sobre todo para que las generaciones jóvenes también se llenen de luz, de amor a Dios, que tengan el tesoro de la fe y que lo vayan cultivando y haciendo crecer y dar fruto. Ojalá que una vez que hemos escuchado estos acontecimientos tan grandes, cómo el Señor le devolvió la vida a aquella niña de 12 años, cómo sanó a aquella mujer que había luchado muchos años por obtener la salud y solo con un poquito de fe logró lo que no se había logrado en mucho tiempo y con muchos esfuerzos. Pidamos pues a Dios que nos aumente la fe, que la vivamos con sinceridad, seamos congruentes, porque decimos que creemos en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en todo lo que es revelado, pero muchas veces no cumplimos sus mandamientos. Tenemos pues que orar y pedirle a Dios que nos ilumine, nos dé fortaleza y sabiduría para vivir conforme a la fe que profesamos. Como respuesta a la palabra de Dios, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, reunidos en esta santa asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida, diciéndole: Dios omnipotente, ayúdanos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, llamado por Dios para conducir a la Iglesia por el camino de la fe, la esperanza y el amor, y que el jueves cumplió 32 años de haber sido ordenado obispo, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por los gobernantes de las naciones, especialmente de nuestra patria, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por los que trabajan en la atención a los pobres, tanto en organismos civiles como en instituciones de la Iglesia, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por quienes nos hemos reunido hoy en esta Iglesia, convocados por Jesucristo para escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo y su sangre, oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Dios Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de tu unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, siendo. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios en el universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. A ti pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestro pecado, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos,
y dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. Thank you.
el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si los vientos te obedecen, si la mar por mí se calla, porque hay hombres que me sienten como mí. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores reviviesen a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Solo así comprendería que sin ti no existiría, lo más bello que en el mundo puedes ver. Yo sé que en ti pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el amigo del mar que me dice cantando. Y hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dios es el vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si los
los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que discernen como vive. Si la tierra no la quemas, con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Yo quisiera que las flores le dijesen a los hombres, por la mano todas ellas fueron creadas. Solo así comprendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedes ver. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que no se termine, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.
santifica. Cuerpo de Cristo, sana. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separen de ti. Que el enemigo malo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llame. Mándame ir a ti para que junto con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Avisos parroquiales. El resto del Santo Rosario en la plaza principal. Este domingo 30 de junio, después de la misa de 7:30, tendremos en la plaza principal el resto del Santo Rosario. Invitamos al pueblo en general para que se den la oportunidad de participar con su familia. Organización, organizan los Caballeros de Colón. Retiro Nueva Vida. Nueva Vida para los adolescentes del 13 a 18 años, los días 26, 27 y 28 de julio de 2024. La cuota de recuperación es de 100 pesos. Inscripciones en la notaría parroquial o coordinadores de Chavinda. Sé padrino de un adolescente. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Chavinda te invita a ser padrino de un adolescente. Cooperación 80 pesos o $5. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Chavinda, Michoacán. Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido, que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, en nombre del Señor. Gracias Jesús por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús. Voy a hacer el camino que hacia el divino es la senda bendita. Te doy gracias Jesús por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús.
Gloria a Dios.